Ok, estos son los sucesos históricos de la humanidad que sí pasaron en Marvel y DC Comics. Número 3, tanto la primera como la segunda guerra mundial. En Marvel varios personajes participaron en ella, Capitán América, Wolverine, hasta Ben se alistó en el ejército para participar, y en DC por eso se formó la Justice Society. Número 2, la llegada del bigotón que no puedo pronunciar porque YouTube llora. Pensaríamos que tendría más peso en Marvel porque el Capitán y la primera antorcha humana pelearon contra los fans del bigotes, pero no. Solamente era alguien que inspiraba mucho a Red Skull y Hydra salió con él porque seguían la misma filosofía. En cambio, en DC sí tenían un poco de peso, pues fue asesinado por el espectro, robó la lanza del destino enfrentándose a Wonder Woman y otros héroes, y Booster Gold dijo que protegerlo es su tarea principal, ya que su llegada es esencial para el curso correcto de la historia. Y número 1, el atentado del 9-11. Escribieron cómics en honor a esto, y de hecho en Marvel hay tierras en donde el atentado nunca pasó.